Tomemos asiento un minutito, mi hermano. Ya que es un día muy especial hoy día. Un día de conflicto, de batallas. Ojalá que nada suceda. Porque siempre en la noche es cuando salen las cucarachas. Yo viví en una casa cuando era joven con mi esposa, donde estaba lleno de hoyos, y cuando los baños eran un pocito, y cuando se apagaban las luces, se sentían las cucarachas. Entonces salen todas, prende la luz, desaparece. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Y un día también iba a tomarme algo y estaba lleno de cucarachas, ¿no? Bueno, son cosas que suceden. Vivíamos en un lado en el año 69, que era un lado de muchos hoyos, pero Dios nos cuidó, mi hermano. Amén. Estamos contentos que esté la familia Gavilán y esperamos que Dios le bendiga, mi hermano. Tengo entendido que hoy día o mañana está viajando su padre, regresando a Neuquén. Bueno, nos da la oportunidad al papá hoy día y el domingo a la mamá, para que nos cuente una experiencia que ya tuvo con nuestro hermano Wilson. Entonces, adelante, mi hermano. El suegro del hermano Wilson, ¿no? Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Los saludo en nombre del Señor Jesucristo. Bueno, como ustedes saben, ya pertenezco a Neuquén, al tabernáculo de Neuquén, con el pastor Raúl Muñoz. Y bueno, tuve el gran privilegio este año de tener al pastor Flores, Jorge Flores, y a la hermana María Eugenia en mi casa. Eso fue el 25 de mayo, la fiesta de independencia de Argentina. Y bueno, él volvió a ir, pero ya no fue un viaje tan grato como la primera vez. Porque fue, bueno, nosotros estamos acá para acompañar a mi hija mientras, no sé, ella sabrá después cómo va a ser, está haciendo trámite. Y yo regreso mañana para Neuquén y que me pueda acompañarla con mi hijo Josué, que también está por ahí atrás. Y bueno, me siento muy contento por conocerlo a todos ustedes. Y bueno, aunque está la partida de mi yerno, pero sabemos que él se fue con el Señor, así que esa es la satisfacción que a nosotros nos queda. Y sabemos que, bueno, algún día lo veremos allá si somos fieles, hermano. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, hermano. Gracias por la oportunidad. Y esperemos que nuestra hermana Romina, sus hijas, Dios le ayude. Es difícil colocarse en el zapato de ella, pero nosotros de acá afuera podemos orar por ella y podemos decirle que, o yo personalmente le puedo decirle que, cruzando esta línea de muerte, estamos mejor que acá. Dios me dio una experiencia cruzar esta línea y volver, y solo estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y el profeta tenía mucho deseo de un día ir más allá de la muerte, y un día se encontró con sus manos en la cabecera de su cama y Dios lo llevó más allá de la cortina del tiempo. Y él pudo ver que ya todo es gozo, todo es alegría. Quizá esa vez fue la única vez que pudo entender mejor a su esposa cuando partió. Que su esposa le dijo que las cosas que eran para allá no eran comparables con las que estaban de este lado. Así que le obligó que predicara, le obligó que se casara, pero él no quería casarse. Pero Dios obró en ese campo, hermano. Así que nosotros, toda pérdida es un dolor, pero más allá del dolor, sabemos que pasando esta dimensión estamos mucho mejor. Amén. Así que Dios le ayude, mi hermana. Dios le dé fuerza
que nuestro hermano puede estar aquí esta tarde mirándonos, o puede estar al lado suyo, y a veces nosotros nos damos cuenta. Sea que el hermano Branham iba mucho a llorar por su esposa, veía una palomita, pero un día ella lo tocó. De la otra dimensión estaba este lado. Y el hermano Branham dice, entre esta dimensión y la otra es un paso finito. Pero para nosotros se ve lejos, pero en Dios está más cerca que nunca. Así que Dios nos guíe, mi hermano. Dios nos ayude y Dios le dé gracia, porque aquí está mi esposa, que Dios me tiene vivo 10 años más todavía. Amén. Y esa es la pura gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y a leer la palabra. En Mateo 24, Mateo 24, 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos dicen amén? Se los vuelvo a leer. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y rogamos que en tu amor y en tu misericordia, en estos pocos minutos que tenemos aquí, Señor, permite que haya vida, gracia, estemos alegres porque sabemos que estamos aquí es por la gracia tuya, Señor. Solamente tu gracia, solamente tu amor, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. Y ahora sentarnos, todo lo entregamos en tus manos, maravilloso, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudando. Hoy día fue un día muy especial para mí. Estuve leyendo, orando, y no bajó nada para esta reunión. Así que ya al final dije, como a las 3 de la tarde, pensé, Señor, tú tienes algo mejor para mí. Y Él conoce lo que nos falta. Amén. Así que me vine pensando y vine a encontrar un apunte que me mandó el hermano Chacón y otras cosas que tenía. Así que dije, voy a ver si les puedo leerle un poquito. Y a la vez también ayudarlo, porque sabemos que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo mucha controversia, en un tiempo de mucha doctrina, en un tiempo de grandes cambios, y a veces nosotros no notamos los cambios. Amén. Y esperemos que Dios nos ayude. Pero tenemos cambios climáticos, tenemos cambios atmosféricos, tenemos cambios en la tierra, tenemos cambios en el mar. Tenemos cambios que antes no los veíamos y ahora lo estamos viendo. Los mismos científicos se dan cuenta que algo está sucediendo. Ahora ellos no pueden decir lo que está sucediendo o pueden tener el pensamiento de lo que está sucediendo. Pero nosotros somos un pueblo agradecido. ¿Sabe por qué somos un pueblo agradecido? Porque Dios nos mandó un profeta. Amén. A mí lo veo medio apenado. Amén. Amén. Pero Dios nos mandó un profeta. Amén. Para que el pueblo andara apercibido. Amén. Y nos diera un sonido cierto. Amén. Amén. Un profeta viene y Dios lo mandó a esta tierra con un solo pensamiento. Lo mandó para aparejar sus hijos. Amén. Sus hijos que él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. A sus hijos que le había dado un destino anticipado. Ahora usted y yo estamos aquí en este mundo
pecamos, fallamos, tomamos. Muchos quizá hicieron cosas que no tenían que haber hecho, pero cuando vino la palabra, se encontró la palabra o se encuentra la palabra con el predestinado, despertamos. Amén. ¿No está contento, mi hermano? No es usted el que despertó, es la palabra que estaba adentro. Porque su siervo dice en el mensaje, mayormente en los sellos, dice que la mujer samaritana dice que cuando fue a pedirle agua, ella no sabía con quién estaba hablando. Pero Jesús tenía que hacer contacto con ella, contacto con la simiente que estaba muy adentro. Había una simiente eterna, había una simiente predestinada, pero que esa simiente predestinada estaba tapada con muchas cosas mundanas. Había sido quizás ellas, como podríamos decir nosotros aquí esta tarde, quizás ella había acostado con 20 hombres, 30 hombres su tiempo, su trayectoria, porque se ganaba plata de esa manera. Quizás había sido media soberbia o llena de lujuria en su momento determinado, pero siempre había algo adentro. Y eso es lo que quiero que usted vea. Muy adentro de ella, Dios la había predestinado. Amén. Así que cada hermano que está aquí sentado y cada hermano que me está escuchando a través de la red, no se sientan mal por lo que hicieron. Siéntase contento que Dios lo llamó ahora. Amén. Amén. Ustedes tienen que darse cuenta de esta hora que todos los hijos que Dios predestinó, no importa dónde estén, ellos van a aparecer. Y Dios va a colocar a un hermano, a una hermana, va a colocar a un niño para hablarle, para que esa persona pueda despertar lo que está muy adentro de ella, lo que quizás ha habido odio, ha habido amarguras, ha habido contrastes. Quizás yo y mi esposa, que nos fuimos criados con papá ni mamá, en un tiempo quizás podríamos estar llenos de odio, llenos de amargura con la familia. Pero cuando Cristo nos encontró, Él saca ese odio. Amén. Saca el odio de mamá. Saca el odio de papá. Saca el odio de familia. Ahora, si usted fue criado con buena familia, dele gracias a Dios. No todos tenemos la oportunidad, mamá. Amén. No todos hemos tenido la oportunidad que hemos sido criados con papá o hemos sido criados con mamá, que nos regalonearon. Bueno, dele gracias a usted. Amén. Pero yo no, pues, mi hermano. Y mi esposa tampoco. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias porque Dios en todo momento, Él siempre nos recogió. Hoy día lo que vale. Hoy día tiene un valor tremendo porque no sabíamos lo que éramos. No sabíamos por qué trabajábamos. No sabíamos por qué comíamos. No sabíamos por qué peleábamos. No sabíamos por qué estábamos llenos de amargura. Pero hoy día sabemos que hay un Dios que nos llamó. Sabemos esta tarde que hay un Dios que nos escogió. Ahora en este cuerpo tenemos una gran batalla. Hay una gran batalla. En esta misma noche, aquí esta tarde, yo lo veo a ustedes, una gran batalla entre su mente y lo que Dios le ha dado. La batalla más grande jamás peleada se está peleando aquí ahora mismo. Y cuando salimos por esas puertas para afuera, la batalla sigue peleándose. ¿Quién ganará? Dice el profeta, ¿a quién alimentemos más? Amén. ¿A quién alimentemos más? Entonces, cuando vemos, y nosotros que somos un pueblo muy agradecido, tan agradecido porque sabemos, cada hermano, cada hermana que está aquí, sabe en su corazón y tiene que tener un así, dice el Señor, de que Dios le mandó un profeta.
y un profeta no vino para vanagloriarse lo que él era, un profeta vino para vanagloriarse en lo que Dios hizo en él. Amén. Y en lo que Dios habló a su pueblo. Entonces, usted y yo tenemos que darnos cuenta en esta hora que estamos aquí, no es porque usted quiera estar, es Dios que lo trajo. Y si Dios me trajo, Dios lo trajo, lo que falta, Él lo va a sacarlo. Amén. Porque Dios tenía que tener un lugar secreto donde juntarnos, donde reunirnos. No solamente no iba a sacar, estoy predicando este mensaje de esta manera porque va para un campo de un varón que está creyendo este mensaje. Amén. Ah, si usted no me dice amén, no importa, habrán otros que me dirán amén. Amén. Yo estuve estos días en Bollinar y tengo un varón ahí en el campo de Bollinar hacia afuera que lo único mensaje que recibe él son los míos aquí en la. Dios le ha colocado eso en su corazón. Le llegan otros, no lo recibe. Solamente quiero del pastor Flores. Ya estoy predicando para él, mi hermano. Ojalá que usted se siente identificado. Amén. Amén. Ayer anduve con mi esposa en Bollinar. Anduve visitando 3 hogares. Y ojalá Dios nos ayude. Uno de esos hogares regresó atrás. Los otros están al frente. Amén. No da pena, no da tristeza, pero aquí hay que seguir adelante. Amén. Porque cuando la gente se desvía tras otros pensamientos, tras otras doctrinas, ¿qué le va a hacer a usted? Es Dios que nos tiene aquí, mi hermano. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Recuerde usted que usted no es el que revela la palabra. El que revela la palabra es Dios. Amén. Ningún hombre se puede cambiar, como lo que yo siempre he dicho. Ni yo puedo cambiar, ni tú puedes cambiar a tu esposa. Ni la esposa puede cambiar al esposo. Ni la esposa puede cambiar a ella misma. Porque a veces tiene un mal genio que anda peleando con ella misma. Pero hay un Dios que nos puede cambiarnos. Amén. Como vimos en el mensaje identificado, Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Porque nuestro carácter es el que está fallando en este tiempo del fin. Entre todos nosotros. Pero Dios quiere poner su carácter. Y estaba leyendo unos apuntes también que me mandó el hermano sobre el nuevo nacimiento y otras cosas más. Que su siervo dice que cuando el Espíritu Santo cae adentro, Él sujeta al de afuera. O sea, en otras palabras, si el Espíritu Santo te sella a ti en tu corazón, de por sí va a haber un cambio. Aunque tú quieras enojarte, no vas a poder enojarte. Porque está el que te tiene el control adentro. Pero si no está el Espíritu Santo adentro, tú te vas a enrabiar. Y vas a vivir una vida amargada. Va a ir a la iglesia, correcto. Va a aplaudir, correcto. Pero tu vida no ha cambiado. Falta que alguien te selle adentro. Y tú veas en tu propia vida ahora. Que el que está dentro es el que te controla. Ya no es el pastor, no es la iglesia, no es los diáconos, sino que es el Espíritu Santo. Pero cuando estás en la segunda etapa de tu vida y en esa segunda etapa has pasado por arrepentimiento, te has bautizado en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tu siervo dice, ¿quién puede sacar el río de pecado que hay por dentro? El agua no te va a cambiar. El agua no te va a limpiar. Es un acto de fe. Que venimos aquí a estas aguas a tomar este nombre, nos identificamos con este nombre y creemos que cuando venimos a estas aguas
nos estamos casando con Él. Amén. Estamos yendo al civil a tomar su nombre. Ya no me dice mucho amén. Ahora, ¿cuántos están casados con Dios? ¿Cuándo usted se casa con Dios? Cuando da el sí. Sí, me caso. Y baja estas aguas y toma el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora usted ya no es propiedad de la familia Flores, de la familia Jorquera, ahora es propiedad de la familia del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces viene su segunda etapa, que la palabra dice que debemos ser limpiados. Debemos venir a ser lavados en el lavacro del agua de la palabra. En la segunda etapa, que Dios nos está llamando a santificarnos, Dios quiere que nos lavemos en la palabra, que le demos cabida a la palabra, porque la palabra es como un río. Amén. Y cuando la palabra la estamos comiendo, ¿y cuándo me estoy comiendo la palabra? Cuando digo amén. Cuando digo gloria a Dios. Cuando digo es la pura verdad, Señor. A Él sea toda la gloria. Cuando me levanto mis manos y digo, Señor, no tengo nada escondido. Estoy rendido. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces tú guíame, Señor. Amén. Entonces esa persona, yo y usted, estamos viniendo a lavarnos. A lavarnos en el lavacro del agua de la palabra. Y cuando venimos a lavarnos en el lavacro del agua de la palabra, entonces nuestras mañas, nuestra escoria, nuestras suciedades, nuestros mal genios, nuestras idioteces, nuestros caprichos, nuestras amarguras, se van yendo. Caras feas se van yendo. Cara amargada, con sus ceños fruncidos y tan amargado, apretado, se va yendo. Porque hay uno que está tomando lugar. ¿Cuántos dicen amén? En este creyente ya no hay tristeza. Este creyente ya está adorando a Dios y está deseando que Dios venga a su corazón. Porque él sabe que el único que puede hacer la obra ahí adentro es Dios. Pero ya pasó por su primera etapa de bautismo, está en su segunda etapa, mi hermano, que se está lavando en el agua de la palabra. Está sacando sus cosas que le están molestándole. Y él sabe que es como una sierra su vida. Pelea con medio mundo, se deja con medio mundo, apenas lo tocan. Parte y habla mal del gobierno, habla mal de los pastores, habla mal de los diáconos, habla mal de todo, mi hermano. Porque ese creyente no tiene paz. El único que tiene que traer la paz es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuánto queremos al Dios de paz adentro? Amén. Entonces sabemos, este creyente, Dios comienza a revelarle. ¿Quién le comienza a revelarle? Sus misterios. Y él se siente interesado. Le comienza a revelarle su palabra. Le comienza a revelarle lo que viene. Le comienza a revelarle que él es un Dios que no falla. Le comienza a revelarle que él nunca ha fallado. Que él dijo una cosa antes de la fundación del mundo y hoy la está cumpliendo al pie de la letra. Le muestra a este creyente que Dios, él escogió a los profetas. Y cuando escogió a los profetas, nunca él permitió que estos profetas fueran a hablar mal o fueran a equivocarse, porque estos profetas eran la boca de él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues que están tristes hoy día, mi hermano. Dios le ayude, mi hermano.
Parece que están más con el 11 que con la palabra. Amén. No esté preocupado, hermano. Sáquese. Ese es un peso. Miren nuestro tiempo cuando está la dictadura y están las balas corriendo, todo. Había gente que salía de aquí que no, era imposible que a esa hora hubiera una locomoción. Pero salían para afuera y ahí pasaba. Porque el Dios grande no te va a desamparar. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Tú tienes que creer que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo me iba con mi hermano Beli hacia mi casa y lo íbamos caminando a pie y de repente nos encontramos con la revuelta, balas subiendo, silbando, y nunca nos pasó nada. Y aunque estábamos en medio de la revuelta, nadie nos tomaba en cuenta. Éramos como incógnitos. Porque los hijos de Dios pasan por alto. Amén. Cuesta creerlo. Pero es así la verdad, mi hermano. Así es. Tú quieres meterte y Dios te saca para el lado. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Dios permitió cuidarnos como la niña de tus ojos. Amén. Oh, mi hermano. Estos barrios. Aquí está mi hermano José Tobar, que mi hermano David Tobar también, del año 72, que estoy aquí en este lugar, que eran puros barriales. Ya se me iba a la 1:30 a la casa, me iba después de estar orando aquí en la iglesia. Y mi hermano aquí para abajo picaba la jaiba, como decimos nosotros en chileno. Amén. Pero nunca, nunca me pasó nada. Y una vez pasó una patota, listo, para pegarme. Me sacó el yoke. Me perdone, Señor, mi hijo. Pero ya me veía yo machucado. Porque Dios es maravilloso. Dios es grande. Dios es real y verdadero. Dios, si Él dice que te va a cuidar, Él te va a cuidar. Es la cosa que tú tienes que creer. Amén. Tú tienes que creer que si la casa te quedó abierta una puerta, Dios es el mejor cuidador. No te van a robar porque Dios te va a cuidar. Pero si tú eres ladrón todavía, Dios va a pedir que te roben, hermano. Ya le dije algo que no le gusta. El ladrón con Dios no pide que Dios le cuide. ¿Qué moral? ¿Cómo le va a pedir a Dios que lo cuide si él es ladrón? Le roba el tiempo a Dios, mi hermano. Viene cuando quiere reunión. Ora cuando quiere. No me diga que no está robando el tiempo a Dios. Pero vive viendo teleseries. Vive charlando a través del chat. Vive con el teléfono. Pero lo que le cuesta. Uy, ¿qué le cuesta? Si el diablo, hay una sola cosa que aborrece. Que el creyente ore. Por eso que los creyentes no están obteniendo victoria hoy día. Es porque ellos han dejado de lado la oración. Yo tengo dos rodillas, mi hermano. Soy privilegiado. Tengo una rodilla grande y una chica. Entonces cuando oro, las tengo que acomodar bien las dos ahí. Porque si dejo una mal puesta, se me duerme la pierna y después no puedo parar, hermano. Amén. ¿Cuántas rodillas Dios le ha dado a usted? Si yo hiciera un examen esta noche aquí y me bajara para acá, ¿no es cierto? ¡Uy! ¡Ah! Y examinamos rodillas. A ver si hay callo, ¿no es cierto?
Porque el creyente lo que menos está haciendo es orar. Y la victoria está en orar. Es una bomba atómica. Que los creyentes tengan fe. Que lo que piden orando, Dios se lo va a contestar. Y hoy día el creyente ha perdido lo más grande. Humillarse ante Dios, mi hermano. Les cuesta humillarse. Reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Dios le bendiga. Dios le ayude. No le va a tocar la rodilla a nadie más. Amén. Amén. Pero cuando usted ora, se fija que se va formando unas callosidades. Ya usted oró una horita. Y ahora hora, hora y media. Ya el cuerpo se acostumbra, hermano. Pero hoy día, ¿qué creyente le va a orar una hora? Si a veces con 5 minutos la batalla que tiene lo saca afuera. Se pone a orar y el diablo, ¡pum! ¡Pum! Viene la tierra de nadie y te saca afuera. Y no te das cuenta que el diablo que quiere sacarte afuera. Te pone un pensamiento. Hoy día yo me puse a orar y sonó un teléfono. Después sonó el otro. Después sonó el otro. Yo lo dejé ahí tranquilito. Mire, justo cuando se pone a orar, empiezan los teléfonos a sonar, hermano. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Pero yo dije, esos quedan de lado. Primero está Dios. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos, si no tiene tiempo para adorar su rodilla y tiene tiempo para andar en la locomoción de su trabajo, ir clamando? Es verdad, Señor, que yo soy malo, me queda poco tiempo para orar, pero siempre estoy clamando. Amén. Estoy deseando estar con mi hermano en la reunión. Estoy deseando estar ahí sentado. Estoy deseando que Dios me cambie. Estoy deseando que ya palabras no salgan, palabras sucias de mí. Estoy deseando que tú hagas algo en mí, Señor. Y usted le dirá al Señor, ¿cómo desearía que hoy día tú me dieras algo más especial? ¿Cómo desearía, Señor, que hoy día tú hablaras conmigo? Que tú me iluminaras mejor una escritura. A veces hay escrituras que nosotros las leemos y no las entendemos y esperamos calmadamente. Y cuando Dios baja y la muestra, hoy decimos que era fácil. Claro que es fácil cuando Él la revela. Pero cuando no la revela, qué difícil es. Entonces, para no arrancarnos por nuestra propia cuenta, siempre el creyente se mantiene esperando. Entonces ojalá Dios le sea ayudándole. Bueno, no era lo que le quería hablarle. Ya me largué por ese lado. Y espero que Dios le ayude. Porque lo veo bastante apenado hoy día. Parece que no comieron vino hoy día. Amén. Algo tiene que haber sucedido. Amén. Algo tiene que haber sucedido. Pero aquí estamos deseando que el Dios de la gloria los cambie. La Biblia dice, si estos días no fuesen acortados, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces nos damos cuenta nosotros mismos que a veces lo levantamos y no nos damos ni cuenta cuando ya son las 3 de la tarde, son las 6 y son las 11 de la noche. El tiempo va volando. Yo a veces me he preguntado a algunos hermanos pensando que un año de lo que ha pasado y han pasado 3 años, 4 años. Se muy encima. Entonces me llegó este apunte del hermano Chacón: la humanidad está pasando a la cuarta dimensión.
porque ahora la Tierra está girando sobre su eje más rápidamente a 12 HS. En dos palabras, lo anterior significa que las 24 horas diarias que vivimos cada día ya no lo son, sino solo nominalmente, pues realmente estamos viviendo cada día solo 16 horas. Lo anterior quiere decir que ello explicaría el por qué los días, semanas y meses pasan volando y por qué vivimos corriendo todo el día. Porque lo que antes hacíamos en 24 horas, ahora lo hacemos en 16 horas, pues estamos experimentando el salto cuántico dimensional, el cambio brusco. En términos científicos, la humanidad está pasando a la cuarta dimensión y en concordancia con esta tesis científica, hace siglos los mayas pronosticaron que el 21 de diciembre de 2012 pasaríamos a la cuarta dimensión. Ese día los astrónomos sostienen que por primera vez todos los planetas se alinearán horizontalmente con el Sol. Toda esta especulación es digna de debatirse, discutirse y observar estos fenómenos para lo que tenga que ocurrir. No nos sorprenda, leamos el texto que a continuación se expone. El salto cuántico dimensional, la resonancia de Schumann. Esta información se puede comprobar simplemente con el hecho de que la resonancia Schumann del planeta Tierra se ha elevado de 7.8 HS a 12 HS en tan solo 6 años, cuando estuvo estática en 7.8 HS por miles de años. Ha subido. Ahora, pregúntense, ¿por qué se ha elevado la resonancia Schumann? ¿Y qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está acelerando este proceso? El mundo está yendo hacia un gran cambio. Este cambio es una fuerza energética, la cual conlleva a la cuarta dimensión. Para contrarrestar esta fuerza, tenemos que conocer el salto cuántico dimensional, el cual tiene que llevar a cabo el ser humano en estos tiempos. De todos lados nos llegan profecías catastróficas y la forma de que ocurra una desgracia es pensar que pueda ocurrir. En el pensamiento colectivo, lo que hace que las cosas sean buenas o malas sucedan. Habrá un cambio planetario y este es inminente. La Tierra y los planetas del sistema solar irán pasando de la tercera dimensión a la cuarta dimensión a partir del año 2000. Una energía de cuarta dimensión alteró la carga electromagnética de la Tierra. En la UTN de Múnich, Alemania, el doctor Schumann descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra, aire y atmósfera, que mostraba la particularidad de polarizarse e imponer posibles direcciones perpendiculares de vibraciones. El descubrimiento del doctor Schumann es hoy conocido como el término de resonancia Schumann. Este libro es un tratado de metafísica cuántica y afrofísica metaquantum. Se encuentra disponible en todas las bibliotecas públicas y sitios de internet. La resonancia Schumann ha sido de 7.8 HC durante siglos. Esto arrojaba como resultado las 24 horas que tardaba la Tierra en dar un giro sobre su eje. Pero desde 1980, la resonancia de Schumann se ha elevado hasta 12 HC. Esto significa que un día de 24 horas ahora equivale a 16 horas. El tiempo lineal de afecto, y créanlo o no, este se está acelerando. Después del año 2000 hasta ahora, el tiempo pasa volando. El día no alcanza para hacer todo lo que se desea hacer. Antes esperábamos que llegara Navidad. Ahora la Navidad, cumpleaños y otro acontecimiento importante nos encuentra sin siquiera esperarlos.
Amén. Cuando se produzca, el cambio dimensional, y esto ocurre en todos los planetas de la galaxia, se alteran los campos magnéticos de la Tierra. Desde hace 2000 años se comenzaron a debilitar cada vez más los campos magnéticos. La estabilidad mental y la memoria radican en los campos magnéticos, que es lo que sostiene nuestra memoria y nuestra cordura. Miren aquí lo que está produciendo esto y las señales del tiempo. A medida que se vayan debilitando los campos magnéticos de la Tierra, la vía se volverá cada vez más peligrosa. Ya comenzó a ocurrir, y con mayor frecuencia seguirán ocurriendo desastres como terremotos, tsunamis y otras calamidades telúricas, planetarias, terrenales. En el planeta, todos los seres vivos se verán afectados, pues se alteran sus patrones mentales y la forma de pensar. Las personas se vuelven cada día más agresivas. Y dígame que no es verdad. Más agresivas y temerosas. Pero justo en este momento, Dios nos mandó la palabra para traer un cambio. Amén. Los pájaros que siguen los campos magnéticos con sus migraciones se encuentran confundidos, y cada vez será más frecuente que la ballena encalle en cualquier parte. Yo he estado siguiendo todo el asunto animal y no se explican cómo ciertos animales que tienen que emigrar y caminar, volar quizás 1.800 kilómetros, otros 7.000 kilómetros, hay grupos que se pierden. Cuando antes no sucedía eso. ¿Y por qué? Porque los campos magnéticos, las presiones de la Tierra van cambiando. Y su memoria, sus cosas mentales, lo está trastornando. Por eso que vemos la gente hoy día trastornada. Vemos la gente más loca. ¿Ya no me dicen amén? Yo no estoy hablando de que usted sea loco. La gente la veo más neurótica. La gente la veo más impulsiva. La gente está más enojona. Pero mire lo que dice la Escritura. No voy a alcanzar a leerle todo lo que quería leerle porque ya tendría 2 horas esta noche. Amén. Pero mire lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice la Escritura. Y vamos, si usted se siente identificado con la Escritura. Y si aquellos días, escúcheme bien, no fuesen acortados, ¿ah?, nadie sería salvo. Y si que lo que dice el doctor Schumann, que es un doctor alemán, que antes hacíamos un trabajo de 24 horas y ahora se está reduciendo a 6 horas, estos días están siendo acortados. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y ahora, lo que nos queda mirar aquí, y miremos conciencia esta noche. ¿Sabe usted por qué estos días están siendo acortados? No es por la humanidad, hermano. Es por usted y por mí. Estos días están siendo cortados por su escogido. ¿Cómo será la calamidad que viene? ¿Cómo será la destrucción de la gente? ¿Cómo serán los odios que están viniendo? Que Dios está obligado a cortar estos días por causa mía y tuya. Porque Él sabe que si no acorta estos días, no vamos a poder vivir lo que viene. Por eso que yo le digo a ustedes esta tarde, y ojalá me entiendan, nosotros debemos vivir agradecidos. Debemos vivir contentos. Debemos darle gracias a Dios.
Y si algo no entiendo, no se preocupe, que no, dele gracias a Dios, porque Dios no lo va a dejar a media. Dios le va a revelarle. Dios va a sacar lo que está de más en nosotros. Amén. Pero mire, más por causa de los escogidos. ¿Ves? De los escogidos. Aquellos días serán acortados. Así que estos días no están siendo cortados por el asunto magnético. No, el Dios lo está cortando. Es por usted, mi hermano. Lo que Dios quiere sacarte luego. Dios está juntando a sus hijos a través de este mensaje. Nos sacó de las denominaciones y nos trajo al lugar secreto. Y en este lugar secreto, en esta cuevita secreta, está la palabra. Y estamos todos viniendo a la palabra para que Dios nos limpie, para que Dios nos purifique, para que Dios saque el odio, para que Dios saque la amargura, para que Dios saque toda cosa humana. Y Dios quiere colocar su espíritu. Quiere que tengamos su carácter. Amén. Dios no quiere que aquí adentro estemos llenos de odio, que estemos llenos de amargura. Tenemos que pelear con eso. Porque hay un Dios superior. Hay un Dios mayor. Es un Dios real. Es un Dios que todo está llegando a su fin. Y está llegando tanto a su fin que en esta edad el hermano Branham le dijo a Billy Paul: ¿dónde estás parado, Billy Paul? Estoy aquí frente a la tienda Penny. O Penny, no recuerdo bien, parece que es Penny. Aquí, mira, Billy Paul, no vas a llegar a ser viejo cuando veas ahí tiburones. Y el 13 de septiembre nuestro hermano Billy Paul va a cumplir 80 años. Entonces, nuestro tiempo está encima. Amén. Nuestro hermano Colin, que es el pastor del Tabernáculo Emanuel, va a cumplir 90. Nuestro hermano Jorge Smith, estos días, el 29 de agosto, cumplió 70. Nuestro hermano José Brancan cumplió 60. Yo cumplí 65. ¡Ay! El tiempo se nos va. Y tenemos aquí una hermana de 98 años. Tenemos otra hermana de 94 años. Ustedes vieron el hermano Peña, 77 años. Y vemos el tiempo profético, que estos días están siendo acortados para que tú y yo miremos a Dios. Que salgamos de nuestras carnalidades, que salgamos de nuestros complejos, porque esta vida está acomplejada, vive acomplejada. El diablo quiere siempre tenernos acomplejados, el diablo quiere siempre tenernos derrotados. Pero usted, aunque tenga problemas, usted debe sobreponerse. Decirle: diablo, aunque me hiciste está hasta billar. Aquí mi hermana es del Tabernáculo de Cisterna, mi hermana. ¿Cómo se llama, mi hermano? Blanca. ¿Conoce la esposa del hermano Albónico? Cuando ella estaba soltera, fui con el hermano Damián a orar porque estaba encerrada. El diablo la tenía atrapada. Ya, hermano Damián, vamos y oremos por nuestra hermana. Y nadie entraba a la pieza porque estaba media, tenía un problema, no me acuerdo cómo era. Y entramos y la hermana estaba pero alterada completamente. Y luego se calmó y oramos por ella. Y luego bajamos el edificio, el departamento, y voy caminando con el hermano. Y el hermano, ya me acuerdo su nombre, el hermano. Y alguien me levantó en el aire. ¡Pum! Me dejó caer.
no había nadie. No había dónde tropezarse. Pero alguien me levantó en el aire. Y vine, me paré y le dije, diablo, aunque me has golpeado, pero ella va a ser sanada. ¿Lo cree o no cree? Después se casó con el hermano Albónico, tuvo hijo y está bien. Ahí está, hasta el día de hoy está bien. Dios el sanador. Pero usted, el diablo puede hacer cualquier cosa para hacerlo dudar. Ir caminando, hermano, por la vereda y alguien me levanta, ¡pum! Oiga, me suelazo, mi hermano. Menos mal que era más liviano, pero de todas maneras. ¡Amén! Pero tenemos que estar creyendo. Que si yo voy al campo del enemigo, tengo que mantenerme fiel. Porque la batalla que va a venir después. Amén. Hay que pelear la buena batalla. Porque Dios es sanador. Dios, no hay manera. Por eso es que nosotros debemos estar siempre creyendo. No estamos peleando contra usted ni contra alguien. Estamos peleando contra el reino del diablo. Y estos demonios siempre han querido tenernos apabullados. Pero usted debe sentirse contento que estos días están siendo cortados. Es por usted, mi hermano. Es por mí, mi hermano. Así que, hermano, no pierda su tiempo, hermano. Cada reunión que vea, cada momento que tenga en su casa de escuchar un mensaje, cada momento que tenga de ir a orar, mi hermano, hágalo. El tiempo está encima. ¿Cuál encima? Yo no lo sé, pero algo está sucediendo. Hay un cambio de atmósfera. Cuando fui con nuestro hermano Chauca a la Roca de Santo Domingo, unas playas lindísimas, mi hermano. Tiempo, años atrás fui y bauticé hermano ahí en la Roca de Santo Domingo. Y ahora, mi hermano, playas, pero lindas las playas. Ahora están llenas. Después del terremoto 2010, mi hermano. Están llenas de ripios. Altos. Cambio. Cuando usted se para así, mi hermano, a la entrada de las playas y ve para allá, hermano, un larguísimo la playa. Ahora llena de ripio y con altura de 3 metros más o menos en partes. La gente ya no se puede bañar. Cambios climáticos. Cuando estuve en el Golfo de Pérsico, ya me acordaron. Acá en el sur. Están sorprendidos. Ellos porque la tierra, el agua había retrocedido y había quedado altura. Donde estuve entregando mercadería para los hermanos del terremoto. Golfo de Arauco. ¿Ves? Cuando uno va por las calles. Cuando llegué al tabernáculo del hermano Mario Quipayán, era un tabernáculo, se veía sólido, buena simiente, buenos pilares, y pasó el sismo por el centro y se lo partió. No hay nada. Que en esta tierra, andaba con usted, hermano José, andaba también hermano Carrera. Hermano, aquí en esta tierra no hay nada seguro. Lo único seguro para usted y para mí es la palabra. Por eso él dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si hay algo seguro aquí para mí y para usted, es la palabra. Entonces usted cada reunión, cada día de él, Señor, eres bienvenido. Amén. Hoy día salgo a trabajar, pero quiero que seas tú bienvenido conmigo. Tú vayas conmigo, Señor. Tú me cuides.
Amén. Amén. Y quiero que si alguien me vea, que ellos vean el reflejo tuyo sobre mí. Que no vean mi reflejo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. ¿Cuántos entonces mandan saludos para los hermanitos de Vallenar? Amén. Le debemos dar gracias porque día estaban en Paraná, Curitiba. Había un grupo de hermanos también oyéndonos, ahora que me acuerdo. Que la novia de este ciudadano que está aquí adelante. Amén. Y varios hermanos estaban allá. Estaban viendo el mensaje. Les mandamos un aplauso para ellos también. Amén. Los hermanos de Lanco, los hermanos de Valdivia, los hermanos de Caldera, los hermanos de Copiapó y los hermanos de Isla de Pascua. Amén. Yo sé que ellos se conectan. Le damos gracias, mi hermano. Amén. Amén. Debemos estar contentos. Debemos estar agradecidos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque hoy día el Cristo, ese día un mensaje para el domingo, se está escondiendo dentro de cuerpos humanos. Y no se esconde en una persona, se esconde en una novia. Hay muchos diciendo que en ellos se está escondiendo. Ellos son el mensajero. No, no, no crea, mi hermano. Los mensajeros del tiempo del fin somos nosotros. Se está escondiendo en una novia. Se está velando en una novia. Y no solamente en hermano, en hermana, en niño, en todo, mi hermano. Porque Dios no hace diferencia de personas. Amén. Y cuando le diga, yo soy el... No, hermano, ya perdiste conmigo. El Cristo es la novia. Porque en la etapa ahí arriba, el Espíritu Santo se está escondiendo. Se está revelando. Ahí ves la Escritura real. Amén. Y entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos enseñadores y falsos profetas. ¿En qué se conoce un falso Cristo? ¿En qué se conoce un falso profeta? En que te habla fuera de la Biblia. Amén. Pero si un profeta es verdadero, tendrá que cuadrar con todo lo que están aquí en la Biblia. Y si no cuadra, es falso. Amén. Dios nos ayude, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ¿ves? Falsos profetas. Y dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, sus escogidos no van a ser engañados. Amén. Amén. Porque un hermano dice, este está haciendo milagro. No, pero vamos a verlo con la palabra. Amén. Vamos a verlo en qué nombre está siendo bautizado. Vamos a verlo si él confesó su vida. Vamos a verlo cómo está su matrimonio. Y ahí muchos falsos son pillados. Oh, Dios le bendiga. Nos ponemos de pie y damos gracias.
Gracias te damos, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Estamos contentos y estamos agradecidos. Porque hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado. Y lo más grande, Señor, que sabemos que nosotros no somos nada sin ti, Padre. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. Te damos las gracias porque no nos estamos vanagloriando nosotros mismos, sino que nos estamos vanagloriando con tu palabra, Padre. Porque tu palabra es real y tu palabra es verdadera. Te amamos, Señor. Te bendecimos y rogamos que cada creyente que está alrededor del mundo, cada creyente que está descarriado, cada hijo tuyo que no ha despertado, seas tú despertándolo, Padre. Porque vemos que tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Sabemos que tus hijos no serán engañados, porque tu palabra así lo dice, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Dele gracias, mi hermano y mi hermana. Dele las gracias. Solamente porque Dios te ha escogido. Dele las gracias porque Dios nos llamó. Dele las gracias porque no fuiste desobediente a la palabra. No fuiste desobediente a este llamado. Señor Jesús, te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Padre. Te ruego por este varón, Padre, que ha estado oyendo los mensajes. Que seas tú revelándole a su corazón. Tu gracia sea con él, Padre. Tu misericordia sea guiándole. Y ayudando a todo hermano y toda hermana que de una manera o de otra tú has permitido poder llegar a ellos, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Señor, te amamos, te bendecimos. Oh, estamos más que agradecidos. Aleluya, si algún hermano está enfermo. Como decía nuestro hermano Toñito esta tarde, que él fue operado, Padre. Le sacaron ocho cosas de su estómago, Padre, de su esófago. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. A mi hermano Juan Carlos, que anda allá visitándolo, Padre. Señor, seas tú con él, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú eres nuestro gran sanador. Señor, te damos las gracias. Cada hermano, cada hermana que está aquí esta tarde te da las gracias. Mi hermano que tendrá que viajar mañana a este lugar de Neuquén, seas tú guiándole y guardándole, Padre. Cuidándole de todo peligro, Padre. Su esposa que se quedará acá en Santiago, Padre, con su hija, seas tú guiándola y guardándola. El joven también que está aquí con nosotros, Señor, seas tú guiándole y guardándole en su trabajo, Padre, porque tú eres un Dios que nunca ha fallado. Te pedimos por nuestra hermana Romina, te pedimos por sus hijas, que seas tú dando una experiencia sobrenatural, bajando sus almas, Padre, y trayéndole el consuelo que solamente tú lo puedes darlo. No hay hombre que pueda traer paz ni consuelo, solamente eres tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Queremos descansar contigo, Padre. Que seas tú nuestro descanso. Y esta noche al retirarnos de este lugar, Señor, permite, Padre, que nada esté en el camino, Padre. Y si algo está en el camino, danos fuerza, danos paz, Señor, para creer que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Cambia nuestros caracteres. Seas tú obrando en cada uno de nosotros. Quizá algunos hermanos no vinieron este día por temor. Te rogamos por ellos porque no pudieron venir. Cuídalo, Señor. Seas tú protegiéndolo. Y Señor, nos encontraremos aquí el domingo en la mañana, si Dios lo permite, Padre. Señor, te damos las gracias. Todo te lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana.
y nos vamos cantando, mi hermano. Señor.